Hello, good evening. Hello, Jamie, good evening. Hello. How are you? Fine. Edgar, hello. Fine. How are you? Very good. Excelente, okay, excelente. So, chicos, ya terminaron la sección 1 de la plataforma, ¿O hay algún inconveniente por la que no hayan terminado? De mi lado, por el momento, todo bien. Okay, Pero en la perfect. sección 1, sí. Okay, perfect. ¿Y la sección 2? Iniciándola, ahí es un poco más complicada, pero ahí vamos. Okay, perfect. Okay, perfect. Hello, Sonia. Hi, Sonia. How are you, Sonia? Uy, perdón, perdón. Ajá, dígame. Que me sentía malestar anoche. Ah, no Y no me... problem. ¿Pero pudo ver la clase? No. Ah, ok. Estaba buscando en la tarde en YouTube, pero no sé cómo. Ah, no le mandaron a su correo los links de... Sí, lo tengo, aquí lo tengo anotado, pero no puedo entrar. Te Ah. digo cómo es. Ajá. Vamos a Tiene ver. que estar largo. Sí, pero YouTube. solo tiene que .com. asegurarse. Ajá. Ajá. Tiene que asegurarse que diga el código de la clase, ¿verdad? Que sería P202 910 PM 1019. Porque igual el link que me han mandado a mí es el mismo donde subo las clases. Si no, también ahí en el WhatsApp lo puedo compartir también para que así solo le da clic y ya automáticamente puede verlo, ¿ok? Voy a probar en WhatsApp, pero no pude ver en YouTube. Ajá, creo que buscándolo directamente en YouTube se le va a hacer un poco más complicado. Tiene que hacer uso del link para poder para poder accesarlo. Okay, Mike, hello Mike. Hello, teacher. How are you? Oh, very good. Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma, Mike? ¿En qué parte va? Hi, Ernesto. Tengo como 2 días de no Estoy. entrar. He estado bien saturado. Ah, Quería va. hablar con todo. Quiero ver, me quedé. Ya no me recuerdo, pero sí ya había hecho tres exámenes. Ah, ok, perfecto. Pero por lo menos la primera creo que ya la debe haber terminado, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ok. ¿Y Ernesto? ¿Cómo vamos, Ernesto? Teacher, bien por aquí, empezando el 2.3 ya de la plataforma, un Ah, poquito atrasado, pero vamos. ok. Ok, perfecto. No, no se preocupe. Cada quien a su ritmo. Lo importante es que cualquier duda, pues, sin pena preguntemos para que así se les haga más fácil, ¿ok? Yo Dígame, me he quedado Sonia. Ajá. en el 2.2, pero fíjese que, ay, pero no me recuerdo en una donde está un periodista. Menciona un periodista. Un periodista. Es de las professions, ¿no? De las profesiones. Sí, pero yo No. realmente no entendí porque ahí decía del 1 al 5. Ah, es uno de los últimos exámenes, creo, de la parte 1. Pero yo no entendí. Entonces me fui probando y me fui al Team Marín. Pero lo Pero pudo hacer, ¿no? sí. Ah, va. Sí que como ahí creo que tenía que leer, y dependiendo de Ajá. la conversación, así tenía que ordenarla. Ajá, tenía que usar los números. También con una cabaña que está allá en la casa es color violeta y las paredes así.
Tuve que leer, me atrasaba, volví otra vez para ir comprendiendo, ¿ok? Bueno. Pero en ese punto estoy. Ah, va, perfecto. Hi, Nidia. Hi, teacher. How are you? Fine, and you? I'm okay, thank you. ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya terminó la primera parte. Sí, la primera. Okay. ¿Y la segunda? ¿Cómo vamos? La segunda no la he empezado, ya van en la segunda. Pues ya vamos, ya empezamos en la tercera. Ah, voy atrás. Bueno, mañana pongo el día. Sí, nada más acuérdense que los videos siempre están en YouTube, ¿ok? Sí. Ajá, como decía Sonia, por si no lo tienen, lo voy a volver a compartir en WhatsApp para que todo el mundo esté viendo los mismos videos, ¿ok? Solo asegúrense que aparezco yo ahí. Y pues ahí van a poder tener acceso a eso, ¿ok? Igual, al inicio de cada clase, si tienen alguna duda, algo que no sepan cómo hacer, pues acá entre todos podemos ayudarle que comprenda por lo menos una parte para que ya las demás las haga usted, ¿ok? Así que... Otra cosa que le iba a mencionar. Dígame. En la 1.10, la 2 y la 3, me quedó mala, no la pude hacer. En la 1.10. Creo que esa es la de las preguntas, ¿verdad? Déjame chequear ahorita. Sí, ahí. Creo que ahí no tiene que ponerle el signo de pregunta al final, porque creo que ese es uno de los errores más comunes que todo el mundo estábamos teniendo por acá. Ajá, porque el ejercicio ya tiene el signo de pregunta al final. Entonces no tiene que ponérselo usted, sino que nada más ponerlo sin el signo de pregunta. Ajá. Sí, y de hecho ahora, sí, ya me así aquí estoy viendo. Ajá, tiene que ir sin pregunta. También tenemos que fijarnos que no vaya un espacio extra, porque ya con el espacio extra ya no lo toma como malo, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con eso. Pero sí, de hecho la clase de ahora está un poco también relacionada a esta, así que le va a servir para el otro examen que está en la sección 3, ¿ok? Así que vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? So, welcome everybody. Bienvenidos. Hi, Ruben. Welcome. Thank you all for being here. Gracias a todos por estar acá. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer y luego vamos a continuar con lo que nos falta, ¿ok? Como les mencionaba, vamos un poquito rápido porque tenemos que cubrir 5 secciones en 4 semanas, ¿ok? Así que, pero igual, la idea es no es correr, sino que usted comprenda y que practique, ¿ok? Así que la clase de ahora también va a ser para que practiquemos juntos y que para que practique individualmente. Así que déjenme nada más sharing my screen. Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? El día de ayer estamos viendo jobs, ¿ok? And professions. Acá mirábamos algunas professions que son muy comunes. Incluso por acá pusimos estas que son algunas que se aplican en el área de ustedes, ¿ok? Por ejemplo, business executive, GPS operator, marketing specialist or manager. Ama de casa, decíamos que era housewife. And teller es como un cajero, pero el que está en el banco, ¿ok? La persona que está encargada de recibir el dinero en el banco. Y teníamos cashier, que es la persona encargada de manejar el dinero en un supermercado, ¿ok? Dígame, Sonia. No. Ah, repitiendo, Sonia. No. Okay. No, no. Okay. Entonces decíamos cashier y decíamos teller, ¿ok? Y la pregunta era, acá les hacía la pregunta a varios, what is your job, ¿ok? What is your job? Y para eso usamos el verbo to be, ¿ok? Very simple, muy simple. I am an English teacher, o I am a teacher,
I am a doctor, I am a mechanic, okay? I am an accountant, okay? Así que así es como se responde este tipo de preguntas. What is your job? Okay. Luego hablamos de los lugares en los que las personas desempeñan estos trabajos. Primero teníamos in an office, in a hospital, in a store, in a bank, okay, in a hotel, in a clinic, at home, in a school, okay, in an agency, in a company, okay, in a restaurant, in the street, okay. Y les hacía hincapié en el uso del verbo to be cuando hacemos o cuando decimos, cuando estamos hablando de alguien más, okay. En este caso sería una profession, a doctor works in a hospital, okay. A teacher works in a school, okay. Y la pregunta es, where does, okay. Por ejemplo, where does a teacher work? Oh, a teacher works in a school, okay. También mencionamos que por qué no le poníamos la S a work. Eso no lo hacemos porque tenemos does, que es nuestro auxiliary, okay. Así que vamos a hacer bastante práctica sobre las WH. O de las information questions ahora, para que nos quede esto un poco más claro, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué la S dice? En ese caso, en a doctor. Ajá. Por el la tercera persona, ¿ok? Porque sería he or she. Cuando estamos hablando de alguien más, ajá. Ya cuando estoy usando I, ¿ok? Ahí ya no, porque estoy hablando en primera persona, ¿ok? I work in the university. Pero ya cuando estoy hablando de he or she, sí es necesario mencionar o poner la S, ¿ok? Works, place, ¿ok? Todo depende del verbo que esté utilizando, ¿ok? Esto es lo que vimos el día de ayer, junto con una práctica de there is and there are, ¿ok? Para los que no nos pudieron acompañar, como repito, ahí están los videitos. Y cualquier consulta, aquí estamos a la orden, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre las activities, las diferentes actividades that a person does, que una persona realiza in the company or in the hospital, ¿ok? En cualquier cosa que se que desempeñe su trabajo, ¿ok? Entonces, la primera sería, wears a uniform, ¿ok? Wears a uniform. Usa un uniforme. Ahora me pregunta, teacher, ¿por qué no uso la palabra use? Use a uniform. La palabra use no se usa para eso. Cuando hablamos de ropa o accesorios, ¿ok? Por ejemplo, glasses, los lentes, o bracelet, ¿ok? O incluso el perfume. Cuando hablamos de todos esos accesorios, o prendas de ropa, usamos la palabra wear, ¿ok? Que es la que tengo acá. Acá la tengo en tercera persona porque vamos a hablar de alguien más, ¿ok? Pero el verbo es solamente wear, ¿ok? Eso lo usamos cuando nos referimos a la vestimenta o accesorios, ¿ok? So, wears a uniform. La siguiente sería sits all day. Se sienta todo el día, ok. Sits all day. Talks to people, ok. Talks to people. Habla con las personas, ok. Talks to people. Aquí nos tenemos que imaginar que la L no existe, ok. Talks to people. Ok. Talks to people. La siguiente sería works hard. Trabaja duro, ok. Works hard. Así como todos nosotros que trabajamos duro, ¿ok? Works hard, ¿ok? I work hard, you work hard, ¿ok? Yo trabajo bastante o trabajo duro, ustedes trabajan duro, ¿ok? Stands all day. Esto viene de la frase stand up, ¿ok? Cuando dice stand up, párate, ¿ok? Stands all day, se para todo el día. Okay. Handles money, ¿ok?
handles money. Eso significa manejar dinero, ¿ok? Manejar dinero. O sea, que siempre está en contacto con el dinero. Works at night. Trabaja en la noche, ¿ok? Works at night. Writes tickets. Escribe esquelas, ¿ok? Tickets, así como la del bus o la de un train o la de un airplane. En inglés también eso se refiere a las multas, ¿ok? Cuando usted lo detiene porque va muy rápido o porque, no sé, algo pasó ahí, le ponen un ticket, ¿ok? Esa es la multa, ¿ok? Luego tenemos takes care of, ¿ok? Cuida de, ¿ok? Cuida de. Esta palabra take care significa cuidar, ¿ok? Take care, cuidar. Take care of, por ejemplo, take care of children, cuida de niños, ¿ok? Take care of adults, cuida de a los adultos, ¿ok? Works with, trabaja con, ¿ok? Works with, por ejemplo, works with children, works with doctors, works with patients, con pacientes, patients, ¿ok? La siguiente sería cooks food, prepara la comida o cocina la comida. Y aquí tengo otra más que sería works in the computer, ¿ok? Works in the computer. Así que estas son algunas actividades bien básicas que las personas realizan en su lugar de trabajo, ¿ok? Incluso pudiéramos poner un par más, pero nos vamos a enfocar ahorita en estas para describir qué es lo que hacen las personas de las que estábamos hablando el día de ayer, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, a nurse wears a uniform, ¿ok? A nurse wears a uniform. Una enfermera usa un uniforme, ¿ok? ¿Quién más usa un uniforme? ¿Quién me puede decir? Dígame la oración completa, ¿ok? Aquí tengo, a nurse wears a uniform. ¿Qué más uso? Ok, ¿cómo sería la oración completa? A police wears uniform. Ok, a police officer wears a uniform. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué otro trabajo wears a uniform? Uh-huh. El cartero. Ajá. ¿Quién? A doctor wears a uniform. Ok, a doctor wears a uniform. Excellent. Ajá. The students wears a uniform. Excellent, ok. A student wears a uniform. Ok, excellent. Wears a uniform. Uh-huh. A student wears a uniform. ¿Alguno más? Creo que nos falta uno más. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más wears a uniform? A nurse wears a uniform. Ajá, nurse. Ajá, ya lo tenemos aquí. No problem. Ajá. A firefighter. Ok, a firefighter. Ajá. A firefighter wears a uniform, ok. Incluso también a security guard, ok. A security guard wears a uniform, ok. Wears a uniform. Luego tengo otro ejemplo, a police officer writes tickets, ok. Un oficial de policía escribe multas, ok. Y también tengo otra que sería, I work with adults. Si se acuerdan, ayer estuvimos discutiendo del por qué no le pongo S cuando estoy hablando de mí, ok. Porque no nos estamos refiriendo a tercera persona, ok. En el caso de nurse, sí estamos hablando de él o de ella. Igual, police officer, de él o de ella. Pero en este caso no necesito poner, no tengo que escribir la letra S, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos a activities, si nos fijamos, cuando nos referíamos a places, la pregunta era con where, ¿ok? Porque eso significa dónde, ¿ok? Where, ¿ok? En el caso de las activities, la pregunta sería, what, ok,
Luego serían do or does, dependiendo del caso. Luego tendríamos a, aquí tendríamos la profession. Y al final tendríamos la palabra do. ¿Por qué tengo do dos veces? Porque el último es el verbo principal. Estos dos nada más son el auxiliary, son el auxiliar. Voy a usar uno de esos dependiendo del sujeto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a usar solo does porque vamos a hablar en tercera persona, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo o si les pregunto, what does a doctor do? What does a doctor do? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace un doctor? Aquí voy a poner la palabra doctor. What does a doctor do? Entonces ahí estoy refiriendo, o sea, ¿qué actividades hace el doctor? ¿Ok? Entonces usted ya me dice, ah, ok, a doctor, y me dice cualquiera de estas. ¿Ok? Así que vamos a hacer un ejemplo ahorita. Quiero ver. Mike. Vamos a ver. What does a doctor do? ¿Qué cree que hace un doctor? Cualquiera de estas. Yes, a doctor does work in a hospital. Ok, pero de estas actividades que tengo yo acá, ¿cuál cree que sería una la mejor para un doctor? Yes, takes care of woman. Ok, entonces sería a doctor takes care of a person, ¿ok? Yes. Uh-huh. A doctor takes care of a person. Uh-huh. Un doctor cuida a una persona, ¿ok? Entonces, esa estructura de cuando tengo what, tengo does or do, y luego al final tengo el verbo do, me está pidiendo una actividad, ¿ok? Eso me pide una activity. Es por eso que estamos practicando esto, ¿ok? Vamos a ver a alguien más. Otra pregunta. Vamos a ver. Rubén. What does a cashier do? A cashier. Cashier, si nos acordamos, es un... Sí, cajero. Cajero. Uh-huh. Cashier. Uh-huh. Handles money. Okay, no. ¿Cómo sería? Sí, sí, perfecto. Ajá, pero ¿cómo sería la oración completa? Así como tenemos acá tres ejemplos, ¿cómo sería? A cashier. Uh-huh. A cashier. A cashier. Uh-huh. Work handle money. Okay. No. A cashier handles money. Okay. Handles money. Uh-huh. Uh-huh. A cashier handles money. Okay. Okay. Un cajero maneja dinero. Okay. A cashier handles money. Okay. Perfect. Vamos a ver. Thank you, Rubén. ¿Alguien más? Ernesto. What does a security guard do? A security stands all days. Okay, perfect. Okay. A security guard stands all day. Okay. Un security pasa parado todo el día. Okay. So a security guard stands all day. Perfect. Thank you, Ernesto. And the last one. Vamos a ver. Nidia. Tengo Nidia y Nadia. Okay. Pero Nidia. Okay. So, okay. Nidia, what does a chef do? Is possible a chef work at night? Okay.
A chef works at night. Okay. Okay, perfect. Pero también tenemos esta. Sería a chef cooks food. Okay. A chef cooks food. Cooks food. Perfect. Okay. Entonces, así es como nosotros hacemos oraciones sobre las actividades. Okay. Ahora voy a cambiar el auxiliar y voy a cambiar la pregunta. Bueno, la voy a dejar ahí para que vean cómo se hace de esa manera. Y voy a hacer otra que sería así. What do you do at work? Ok. Si se fijan, en este caso estoy usando do porque estoy usando el subject you. Ok. Y luego este do sería el verbo principal. Siempre después de la WH word necesito un auxiliar. Ok. Entonces, esa sería la segunda pregunta que haré. Ok. What do you do at work? ¿Qué hace usted en el trabajo? De todas esas que están aquí, me va a decir una. Ok. Pero si se fija, en el caso de la mía, I work with adults. No tengo que usar la S porque ya no estoy hablando de otra persona. Estoy hablando de my activity, ¿ok? De mis actividades, ¿ok? Así que vamos a ver. María Alvarado, what do you do? What do you do at work? Ok, ya Wilber nos dio un ejemplo aquí. I talk to people, ok. Él habla con las personas, ok. Así que good job, ok. I talk to people. María, what do you do at work? I talk to people. Ok, entonces. Ahí como el verbo es talk, no tiene que decir work, ¿ok? Porque work es otro verbo, entonces aquí sería talk. I talk to people. Excellent, ¿ok? I talk to people. I talk to people. Perfect, ok, perfect, thank you. Vamos a ver, Sonia. What do you do at work? ¿Qué hace usted en su trabajo? De todas las que tenemos acá, what do you do at work? No la escuchamos, Sonia. I work in the computer. Okay, I work in the computer. Excellent, okay? Excellent, okay? I work in the computer. Okay, excellent. Vamos a ver. Nadia, what do you do at work? Nadia, hello. Nadia? No, Nadia. Hello. Si no, vamos a ir con Edgar. Edgar, what do you do at work? Okay. Edgar, no. I work in the computer. Okay, I work in the computer. Excellent. Okay, excellent. Vamos a ver, Fernanda. What do you do at work? I have Fernanda Hurtado, I think. Hello, Fernanda. Wow. Okay. Vamos a ver a quién me le pregunto. Daisy, what do you do at work? Quiero ver. Tal o people. Ok, solo que la oración completa sería I talk to people.
I tell to people, perdón. Uh-huh. No, no problem. Okay, excellent. Okay, excellent. Vamos a ver alguna otra actividad que realicen y que quieran o que creen que sea necesario incluirla en nuestra lista de activities. Pongámonos solo a pensar en las más esenciales, ¿ok? No expliquemos así mucho de nuestra área o de nuestro vocabulario, sino que algo fácil. Por ejemplo, send emails, ¿ok? Tal vez hay unas personas que necesitan mandar correos electrónicos, ¿ok? I send emails, ¿ok? Podría ser otra actividad que usted realice en su área de trabajo, ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna otra activity. Asesora de negocios, teacher. Dígame. Asesora de negocios. Asesora de negocios. Creo que aquí la tenemos como business executive. Business. Okay. Ah, sí. Sí, ajá. Sí. Uh-huh. Ese sería el job, ¿ok? Business. Uh-huh. Executive, ajá. Pero ya de acuerdo a las actividades, lo que realizamos en nuestro trabajo. Sería imprimir archivo. Ok, imprimir archivo sería I print documents. Ok, I print documents. Ahí podría ser print or photocopy, que sería okay. Hacer una fotocopia. Ok. I print or photocopy documents. Ernesto nos decía, I work in customer service. Okay, perfect. Okay. I work in customer service. Okay, atención al cliente. Customer service. Okay. ¿Alguna otra actividad que sea muy común y que sea necesario incluirla en nuestra pequeña lista? No. El okay. Área de capacitaciones, teacher. Ah, usted está encargada de capacitar a otras personas. Ah, yes. Okay. Train people, okay. Uh-huh. Train people. Y eso sería entrenar, okay, o dar o capacitar, ajá. Uh-huh. Capacitar, facilitar. Uh-huh. ¿Alguien más me decía algo por ahí? Las personas que hacen como encuestas. Ah. Ajá, no sé. Survey people, ¿ok? Uh-huh. Eso significa okay. Eso significa encuestar, ¿ok? Ajá. Uh-huh. Y eso significa capacitar o entrenar, ¿ok? Other people, ¿ok? Así que, si se fijan, hemos estado usando el simple present. First, lo usamos para routines y facts, ¿ok? Por ejemplo, I take a shower. I get up, I have breakfast, I have lunch, ¿ok? Esas fueron las primeras actividades que nosotros uh-huh. aprendimos al inicio, creo que fue de la section 2, ¿ok? O de la section 1, me recuerdo, sí, creo que fue en la section 1, que empezamos a ver un poco sobre daily routines, cosas que hacemos todos los días, ¿ok? Ahora, estas son otras actividades, pero que son un poco más aplicadas al job, ¿ok? O a su trabajo. Entonces, todas estas son muy útiles para más o menos hablar con las personas de lo que usted hace en su trabajo, por cierto. O sea, no vamos a especificar todo lo que hacemos porque ahí hay miles y miles de palabras de vocabulario que podemos meter, pero digamos que son como las más esenciales. Y de igual manera, todo esto lo usamos usando el simple present, ¿ok? Igual, si quiere usted quiere usar esto en negative, ¿ok? Por ejemplo, aquí es muy fácil, solo le incluye el don't o el doesn't, ¿ok? Dependiendo de la persona de la que esté hablando, ¿ok? Por ejemplo, sería a nurse. Doesn't. Y ahí ya no tengo que usar la S, porque tengo un auxiliary, ¿ok? Man, a nurse doesn't wear a uniform, ¿ok? Y así puedo continuar con todas esas actividades, porque todas son usando el simple present, ¿ok? Algunas le he puesto la S al final, porque yo sé que estamos hablando de otra persona, pero las
últimas estas que incluí. No les puse la S, pero es muy fácil. Solo le pongo sends emails, prints, photocopies, works, okay, trains, service, okay. Ahí depende del área de cada persona, all right? So, any questions, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? No? No. Okay, perfect. Okay. No. So, vamos a ver, antes de, quiero ver qué es lo que sigue. Ah, information questions. Okay, perfect. Vamos a seguir practicando information questions, ok. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que en la sección anterior estuvimos hablando de dos, que eran what time y when, ok? Que de hecho para hacer uno de los exámenes es necesario saber esto, ok. Así que si se fijan, solo voy a quitar eso un momentito. Para que nos fijemos en esta pregunta. Does he wake up? Esa es una yes, no question. Lo único que hacemos es agregarle una WH word al principio para que sea una question de información completa. ¿Ok? Entonces, le voy a preguntar a Rubén. Do you have a brother, Rubén? Do you have a brother? Yes, I have. Okay, yes, I do. También sería. Yes, I do. What time does he wake up? ¿A qué hora se levanta él? 6 a.m. 6 a.m. Okay. Entonces, para responder eso, tenemos que decir he wakes up at 6 a.m. Ok, entonces okay. Si se fijan, acá tengo de cómo tengo que responderla, ok, cuando estoy haciendo una WH word, eso me da una clave de cómo tengo que responder la pregunta, ok. Ok, ok. Thank you, Rubén. Vamos a ver a alguien más. Quiero ver... Wilbur, hi Wilbur. Do you have a sister, Wilbur? Hi, yes, I do. Okay, what time does she wake up? She wakes up at 5 a.m. Okay, perfect. Okay, she wakes up at 5 a.m. Okay, perfect. Thank you, Wilbur. Entonces, si se fijan, es muy fácil cómo se deben de responder ese tipo de preguntas. Ahora tengo la siguiente, que sería when, que sería cuándo, ¿ok? Ese era what time. Ahora es cuándo, ¿ok? Ese es muy fácil, puede decir in the morning, in the afternoon, o at night, ¿ok? Por ejemplo, let me see, Mike, hi Mike. When do you watch TV? When? Perdón, me perdí, estaba mandando varios mails. Ah, ok, no problem. Okay. La pregunta es, when do you watch TV? ¿Cuándo mira usted televisión? ¿O ve la televisión? Okay. Ajá, tenemos tres opciones. Podría ser in the morning, in the afternoon, or at night. Ok. Or at night. I watch TV. I watch TV at night. Okay, excellent. Thank you, Mike. Okay. Bueno. So, así es como respondemos. Okay. En ese caso, when do you watch TV? Ya cuando es una conversación, ya sería cara a cara. No voy a decir you watch TV porque, o sea, me está preguntando a mí. No es a él mismo. Okay. Entonces, así es como tengo que responder. All right. Vamos a ver. ¿Alguien me quisiera hacer una pregunta usando what time do you? Or I have a sister. Ok. Me pueden decir what time does she? Ok. Y me pueden poner cualquier actividad. Ok.
Acuérdense de las daily routines que vimos al principio. ¿Alguien que se quiera atrever a hacer una pregunta usando what time do you o what time does your sister, okay? O when do you o when does your sister? Y la voy a escribir aquí para que veamos todos si la estamos haciendo correctamente. All right? ¿Alguien que quisiera hacer una pregunta? Uh-huh. What time do you or when do you? Si no, yo. Dígame. Yo. Uh-huh. No sé si es correcto, pero sería algo así como uh-huh. What time do you train people? Ah, okay. What time do you train people? Okay. Que sería a qué horas capacito a las personas, ¿ok? Perfect, ¿ok? Sí, sí. Ajá. I train people. La respuesta sería I train people at night, ¿ok? Que sería en el caso de ustedes, ¿ok? At 9 p.m., ¿ok? At 9 p.m. Ok, perfect. Thank you, Edgar. Ok, bueno. ¿Alguien más que me quiera hacer una pregunta? Ajá. What time do you sleep? Ah, ok. What time? Aquí vamos a poner what time do you go to bed? Ajá. Uh-huh. What time do you go to bed? Ooh, I go to bed at 11 p.m. maybe. Wow. Yeah, yeah. Sí, siempre me gusta subir el video porque si no se me olvida y ay Dios. Okay. Okay. Thank you, Ernesto. Wilbur nos preguntaba aquí. What time does your mother cook food? Okay, lo voy a escribir aquí por si no la tienen. What time does your mother cook food? Okay. My mother cooks food at 6 a.m., at 12 p.m., and at night, no. Okay. Ahí dice cada quien que agarre lo que quiera. Ya no le gusta cocinar en la noche. Ok. So, thank you. Ok. Una última pregunta. ¿Alguien más? When do you go to the university? Ok. When do you go to the university? Ok. Perfect. Bueno, okay. Esa está buena. Uh-huh. I go to the university from Monday to Saturday. Trabajo de lunes a sábado, okay? In the morning and in the afternoon, okay? Okay. Yes, I work all day. Thank you, okay? Thank you, okay? Teacher, so, Sophia, work hard. Yeah, I work hard. Yeah, exactly. I need money. Okay. So, entonces, eso es para que vean qué fácil es hacer preguntas con what time and when, ¿ok? Y ahora volviendo a las preguntas que teníamos al principio, vamos refiriéndonos a places, refiriéndonos a los lugares, ¿ok? Es muy fácil también, ¿ok? Nada más la WH question va a cambiar al principio, que sería where do you work? Ya si estoy hablando de otra persona, ya por ejemplo mi mamá, my sister, my father, ok. Yo sería usando does, ok. Entonces, vamos a ver. Hoy a mí me toca hacer preguntas, ok. Ya me atacaron con preguntas, so it's my turn, ok. Vamos a ver. Quiero ver. A victim. quiero ver. Daisy. Hi, Daisy. Hi. Where do you work? Where do you work? Recuerde que where me estoy preguntando de un lugar, ¿ok? No me tiene que decir el nombre. No me tiene que decir el nombre. Ajá, sí, ¿ja? Ajá. You work back? Ok. ¿Yo o usted? No, yo. I work to in a bank. In a bank, excellent. Uh-huh. Okay. I work in a bank. Excellent, thank you. Uh-huh. Thank you. Okay, vamos a ver. Maria. Hi Maria. Hi.
Hi, teacher. Do you have a husband? Excuse me? Do you have a husband, esposo? Well, they have esposo. No, tiene esposo. Solo para ver si aplica la pregunta o no. Where do you have esposo? Yes. Okay, where does your husband work? Where does I... Ajá, vamos a quitar wife porque ya eso no se puede. Entonces, where does your husband work? Ajá. Your husband. Uh-huh. Quiero ver. He is... No. ¿Cuál es el verbo? Your sería... He is... No. Uh-huh. ¿Cuál es el verbo? Uh-huh. El verbo es work. Work. He works. Your husband. Esposo. He works in the husband. Uh-huh. Ajá, el esposo. ¿Dónde trabaja el esposo? Ajá, ¿dónde trabaja su esposo? Ah, he works in the banks. Ah, igual que la compañía. Okay. He works in the banks. Uh-huh. He works in the bank. Excellent. Okay, he works in the bank. Okay. Entonces, como se fijan, en este caso, me estoy refiriendo a un lugar. Okay, a place. Ahora, siguiendo con la siguiente. Vamos con las activities, ¿ok? Con las activities. Ya vimos what time, ya vimos when, ya vimos where. Ahora, si se acuerdan, estoy usando do para referirme a activities, ¿ok? So, what do you do? Vamos a ver, what do you do? Vamos a ver, what do you do at work? ¿Qué hace en el trabajo? Uh-huh. What do you do at work? Vamos a ver, Edgar. What do you do at work? Uh-huh. I work development programs. Ah, okay. Entonces ahí sería I develop programs. Oh, okay. Apps. Ah, apps. Okay, perfect. Okay. I develop apps. Yo desarrollo aplicaciones, ¿ok? Develop. Ajá, develop. Ajá. Okay. Ahí sería desarrollar, ¿ok? Perfect. Okay. Ok. I develop apps, ¿ok? Y si lo quiere hacer más fácil, nada más puede decir I work in the computer, ¿ok? Porque imagino que usa la computadora para hacer todo. Sí, right? Sí. Ok, perfect. Thank you. Vamos a ver. Sonia. Hi, Sonia. I work. Vamos a ver. Ok, pero vamos a ver. Tiene. ¿Cuánto dinero? ¿Ah? I work. ¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿Cuánto dinero? Ah, I handle money. Handle money. Mm. Ok. I work. Handle. Ok, pero ahí no tiene que decir work, sino que nada más handle. Porque el verbo ya sería handle. Yo manejo dinero. Ajá. I handle money. Yo manejo dinero. Porque si no me está diciendo, yo trabajo, manejo dinero. ¿Ok? Me está poniendo dos verbos. Entonces solo tiene que ser uno. Ajá. Pero vamos a ver. Okay. Do you have a brother? ¿Tiene un hermano, Sonia? Yes, I do. Ok, perfect. Vamos a quedarnos con he. So, what does he do in the morning? What does he do in the morning? Your brother, okay? What does he do in the morning? Esa es la pregunta. Uh-huh. Acuérdese que no, me estoy refiriendo o quiero saber la actividad, okay? Cualquier actividad. What does he do in the morning? He, uh-huh. He does running. He what? ¿Está bien? ¿Él sale a correr?
Ah, okay, he runs, okay. He runs? In the morning. In the morning. Okay, perfect, okay. Acuérdense que aquí el do, en el caso de los demás verbos, por ejemplo, work, play, take a shower, o como sea, es fácil porque solo decimos el mismo verbo. Pero en este caso, esas preguntas son un poquito, tenemos que pensarlas un poco dos veces, porque do no es nada. En realidad yo quiero saber qué es lo que hace, ¿ok? Entonces ahí usted ya me va a decir otra actividad, ¿ok? No me tiene que decir do, a no ser que sea do homework, ¿ok? Pero de lo contrario, usted me tiene que decir qué actividad sería, ¿all right? And the last one. Esa es una pregunta en cuanto al trabajo, ¿ok? How do you like it? ¿Le gusta su trabajo? ¿Ok? How do you like it? Esa es una pregunta que la van a ver en el, en la plataforma, ¿ok? Así se traduce. ¿Qué tanto te gusta? ¿Ok? ¿Qué tanto te gusta? How do you like it? ¿Ok? Aquí puede ser, I like it, ¿ok? Si me preguntan, teacher, how do you like it? Como que tanto le gusta dar clases. Ah, I like it. Puede ser, I love it. Ok. Me encanta. I love it. O lo contrario. I hate it. Ok. Lo odio. Ok. So, esas son las tres maneras. Sí, son las maneras más comunes de responder a esa pregunta. How do you like it? ¿Qué tanto te gusta? Ok. ¿Qué tanto te gusta? I like it. Ok. Sí, me gusta. I love it. Teacher, me encanta. Una pregunta. Teacher, una pregunta. Bien. Y podría ser, I like very much. Ah, I like it very much. Yes. Ahí ya sería algo extra, ¿ok? I like it very much. I love it very much, ¿ok? O definitivamente, I hate it. Lo odio, ¿ok? En el caso de he or she, ¿qué creen que va a cambiar? Por ejemplo, I like it very much. ¿Cómo creen que cambiaría esa oración? Very much. Ah, el it. He or she, ¿qué? Like. Solo like. No. Does he, she like it? He. Acuérdense que tenemos que cambiar una cosita cuando estamos. He, she likes. La S. La S, teacher. Exactly, okay. Exactly, ok. Cuando estamos hablando en tercera persona, siempre tenemos que cambiar el verbo, ok. He or she likes it, ok. He likes it, she likes it. ¿Qué pasa con love? Loves. Loves. Loves it. Loves it, ok. Aquí tenemos que imaginarnos que likes it es una sola palabra, ok, aunque en realidad no es una sola palabra. Pero a la hora de pronunciarlo, tenemos que decirlo como así. Likes it, ¿ok? Loves it. Loves it. Loves it. And the last one. I hate it. He or she? I hate it. He or she? ¿Qué sería? Sería hate. Ajá, hate. Ajá, hate. Perfect. Ok. He or she hates it. Ok. Excellent. All right. Entonces, estas preguntas, específicamente esas tres, les van a aparecer en la plataforma. Ok. Así que, nada más acuérdense que cuando tenemos do, se refiere a una activity. Ok. Así que es necesario que no digamos do cuando respondemos porque no es eso la actividad, sino que es algo más. O sea, yo quiero saber cuál es la actividad. And how do you like it? ¿Qué tanto te gusta? ¿O qué tanto le gusta a él o a ella? ¿Ok? Específicamente cuando hablamos de el trabajo. All right. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. No, ok. Vamos a hacer una pequeña actividad en la que yo no tengo la question. Es muy parecida a lo que teníamos en la plataforma. En este caso, no tengo... una consulta. Dígame. Este,
en el link que nos dio, yo no he ingresado, la verdad. Pero allí podríamos encontrar también más vocabulario sobre actividades. No, en ese link es solamente de furniture. Pero si necesita uno de actividades, le puedo crear uno y se los comparto. Para profundizar en vocabulario, digo yo. ¿Pero vocabulario de routine diaria o solamente del trabajo? No, diario. ¿De todo? Ah, diario. Sí. Ah, ok. Okay. No, no hay un link así, pero si quieres se los hago. Porque creo que es bastante fácil aprenderse vocabulario con esa plataforma, ¿verdad? ¿Sí es posible? Ajá, sí, bueno. Sí, no hay problema. Sí, lo puedo diseñar y se los comparto en el grupo de WhatsApp para que también lo practiquen, porque yo siento que las actividades diarias son bastante importantes. All right. Excelente. Ok, perfect. Thank you. Ok, vamos a hacer esto rapidito, ¿ok? Usted me va a decir cuál es la pregunta que va para cada respuesta. Por ejemplo, my father lives in San Miguel. Primero que todo, estoy hablando de una hora, de una actividad, de un lugar. ¿De qué estoy hablando en la respuesta? Ok, un lugar. Excelente. Ok. Entonces, ¿qué WH question voy a usar? ¿Cuál es la WH que voy a usar? Where. Excelente. Where. Vamos a poner otro colorcito. Ok, where. Luego, ¿qué necesito? Auxiliar. Ok, entonces where. Sería do or does. Does. Where does. Ajá. Okay. Luego el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Your father. Okay. ¿Cuál luego del sujeto? Ya ahí tengo que seguir la secuencia de una oración. Ok, entonces ¿cuál es el verbo? Live. Live or lives? ¿Qué pongo? Live. Live. Solamente live. Live. Ajá, solamente live porque ya tengo el auxiliar. Okay, en este caso el auxiliar es bastante importante. Okay. So, where does your father live? Okay, hasta ahí. No tengo que decir San Miguel porque San Miguel es la respuesta. Okay. So, perfect. Okay. La siguiente. My brother starts work at 6 a.m. ¿Cuál creen que sería la WH word? ¿De dónde? What time? Do or does? Does. Does sería das. Uh-huh. And your brother. That brother. And your brother. Brother work. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Start work. Okay. Work. Ajá. Work. Okay, perfect. En este caso, work es como actividad, ¿verdad? No es como verbo. El verbo sería start. Start sería, exacto. Ajá. El work ya sería el trabajo. Es un complemento, por así decirle. Ajá. El verbo sería iniciar su trabajo. Okay. Uh-huh. Perfect. The next one, la siguiente. I watch TV at night. What time do you watch TV? What time? When do or does? Do. Mm-hmm. When do? Mm-hmm. When do? Then? Do you watch TV? When do you watch TV? When do you watch TV? Okay, perfect. When do you watch TV? Okay. The next one. They send emails at work. They send emails at work. Ellos envían correos en el trabajo. Mm-hmm. Sería where what do they do at work? What do they do at work? Perfect. Aquí estoy describiendo una actividad que hacen they, okay. Entonces, esa es la respuesta. They send emails at work.
Entonces, ¿qué me resume ese, toda esa respuesta? Este do, ¿ok? Esa es la actividad, ¿ok? What do they do at work? They send emails at work, ¿ok? Perfect. Y la última. She works in a hospital. Where does? Nos estamos refiriendo a un lugar. Entonces, para el lugar sería. Where does she work? Okay, perfect. So, good job. Okay, esas son las 5 WH words más usadas en el simple present. Okay, nada más no nos tenemos que olvidar del auxiliar y tener cuidado con do, porque yo sé que do es un poco especial. Okay, es un poco difícil acostumbrarse, pero you did a great job. Okay, so thank you so much, everybody. Muchas gracias por estar en esta clase. Espero... ¿Ya se terminó? Okay. ¡Qué rápido! Sí, okay. ¡Qué rápido! Sí, ni sentimos cuando se acabó. Ok. Sí. Ok, guys. So, mañana vamos a seguir practicando. Vamos a hacer una práctica más sobre esto. Ok. Así que... ahí pase revisando sus notas, trate de avanzar en la plataforma y mañana vamos a darle una última tocadita a esto, ¿ok? Que, una pregunta, en esta semana, ¿hasta cuál módulo tendríamos que, por cuál módulo tendríamos que haber llegado ya? Hasta el 3. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Hasta el 3, ¿ok? Uh-huh. Ok, perfecto. So, thank you everybody, have a good night, ¿ok? And see you tomorrow. Teacher. Dígame. Uh-huh. Teacher, una pregunta. ¿Usted mencionó de un examen? Sí, usted mencionó de un examen. Sí, ajá. Como hay varias actividades. No. Hay varias actividades dentro de la plataforma. Ajá. Ajá. Varias. Los exámenes son más de llenar, de complementar. Sí, uh-huh. Exacto, de complementar. Esos serían como los exámenes, digamos. Pues tienen uno a los exámenes que vamos haciendo. Ajá, solo que al final es en uno, creo que es acumulativo, ¿verdad? Sí, ajá. Es acumulativo igual que el primer módulo. Ah, pero ok. En la misma uh-huh. secuencia vamos. Uh-huh. Pero en mi caso, uno me ha dejado bien marcada. El ejercicio 1-10 me dejó marcada a mí. Sí, ajá, igual, okay, acuérdense que ahí en WhatsApp, igual, cualquier duda, ahí tratamos de ayudarles entre todos, ¿ok? Así que no tengan pena de preguntar. Para eso ok. Estamos. Ok. Gracias. Está bien. Hey guys, have a good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Okay. Bye. Good night.